el estado que guarda la pandemia el día 503 del COVID en nuestro estado. Logrado 5 sesiones extraordinarias, 414 sesiones permanentes y 516 acuerdos cumplidos. Se activó el Comité Estatal de Emergencias para la atención integral de desplazados por el conflicto de Panteló. Allí el señor gobernador nos instruyó una atención emergente y la Secretaría de Hacienda nos autorizó un recurso adicional para poder atender a esta población con ayuda humanitaria emergente. Trabajar en Chiapas es muy sencillo porque el sector es solo uno. Y fue así como el IMSS, el ISSSTE, la SEDENA, la SEMAR, la Secretaría del Bienestar y por supuesto la Secretaría de Salud nos pusimos a trabajar. Estamos enfocados en la salud, sobre todo en la prevención de esta enfermedad provocada por el COVID-19. Se ha comprobado que la vacuna es muy importante para prevenir el contagio de esta enfermedad y proteger la salud de todas y de todos. Gobierno de Chiapas.